Yusniel mató a Padrón y su familia en la comunidad Río Sequito del municipio de Pinar del Río. No perdieron tiempo luego de la tormenta tropical Idalia y gracias a las precipitaciones se volcaron a la siembra de arroz. Como ven, los diques ahí que se llenaron ahora, estaban secos, estaban secos porque estábamos atravesando una sequía también grande. Gracias a las lluvias nos beneficiamos. La fuerza del huracán Ian arrasó con la infraestructura de estos campesinos que cada año cultivaban tabaco y ahora se valen de la naturaleza para sacar adelante el cereal. 3 meses que no teníamos agua. Lo que, como les dije ahorita, tenemos una turbina eléctrica y la echamos. Pero esta lo llenó rápido, porque fueron numerosas lluvias las que cayeron aquí. Más de 43.000 hectáreas de cultivos varios deberán plantar los huertabajeros en la presente campaña de frío, un compromiso que asumen en mejores condiciones. En la empresa Verde Pinar del Río, con 3.700 hectáreas de cultivo, de los diferentes cultivos, y creo que nos ha venido bien ahora para la preparación de tierra, el agua en la tierra. Preparar tierra y a sembrar y a cumplir con el compromiso que hoy tenemos, que tanto necesita el pueblo. El agua que dejó el organismo tropical resulta beneficiosa para los hombres y mujeres de la provincia que saben obtener los mejores frutos de la tierra. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Canal Cubano de Noticias.